Que Dios les bendiga. Estoy en este momento desde Suiza, Italia. Aquí en la parte, perdón, no Suiza. Suiza con lo que se llama la colonia italiana sería. Sí, estoy diciendo italiano. Sí, sí. Estamos en Suiza. Así es, nos encontramos en el cantón, en el departamento, digamos la provincia de habla italiana dentro de lo que es Suiza. Y exactamente este lugar se llama Lugano, un lugar hermosísimo. Unos paisajes preciosos. Está viendo ahí, mire precioso. La detrás quedan los Alpes, todo esto detrás son los Alpes, ¿verdad, pastor? Así es. Estamos hablando con el pastor Kevor, que es pastor aquí en Suiza y también en Alemania. Pero antes vamos a la palabra del Señor, porque queremos a tocar bajo el tema, oiga bien, el tema que vamos a tocar, la iglesia en tiempos de crisis. Amén. Quiero dar lectura entonces a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, y dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La iglesia en crisis. No cabe duda que estamos viviendo la peor crisis espiritual. Yo no sé, por lo menos en nuestra generación, algo nunca ha visto todavía esta crisis que estamos viviendo. Pero podríamos hablar en este momento de esta crisis que estamos viviendo, que da escalofrío, que da miedo, citando el periódico El Post Jerusalén de Jerusalén, que sacó un artículo el 6 de diciembre del año pasado y decía: la iglesia evangélica de América, está entrando en una crisis sin precedente espiritualmente hablando. Un periódico secular, pastor Kevor, está hablando de esta crisis de la iglesia. El periódico decía que los evangélicos de América han dejado sus principios que los hicieron grandes, y de momento ha entrado un enfriamiento profundo, y que en Estados Unidos múltiples de los templos que antes eran templos que estaban llenos, hoy los anglos ya no están yendo a los cultos y están vendiendo sus templos a los musulmanes y están vendiendo sus templos a los budistas. Eso es catastrófico lo que estamos viendo. Pero también en la iglesia hispano-latinoamericana también estamos viendo una crisis sin precedente espiritual. El periódico El País, un periódico inconverso de España, hace unas 4 semanas sacaba un artículo de la crisis de los evangélicos en América Latina. Dice que si bien es cierto han crecido como nunca antes en la historia, de momento ese liderazgo se ha visto atraído por los encantos, pastor Kevor y pastor Rafael, se ha visto el liderazgo de América Latina atraído por los encantos del poder, de la fama, del control y de los placeres de este mundo. Y decía el periódico El País que se han visto los evangélicos involucrados levantando banderas políticas en nombre de la iglesia, y eso ha traído un desprestigio horrible, espantoso. El periódico El País citaba la vergüenza que pasaron los evangélicos en Costa Rica, quedaron muy mal parados, dice el periódico El País de España, y la situación crítica donde múltiples líderes, bueno, hablamos de todo ese asunto. Todo esto posiblemente, pastor Kevor, y todo ha alimentado a esta crisis espiritual. Pero ¿quiénes mejor están viviendo esta experiencia? Vengo para acá dando así. ¿Quiénes mejor han vivido esta experiencia, que la están viviendo desde hace muchos años ya, que ustedes mismos? Usted es pastor en Alemania y pastor aquí en Suiza. El pastor Rafael es pastor en Italia. El pastor Carlos es pastor en Milán. Díganos, comencemos cualquiera de los dos explicándonos. Ustedes mismos están viendo cómo el materialismo, la indiferencia, los propios evangélicos se están en ese enfriamiento, pastor. Es muy triste ver la realidad espiritual de Europa. De este mismo lugar, en otro tiempo, hace muchísimos años atrás, salieron predicadores para tantas partes del mundo. Podríamos decir que era otra generación, una generación que sí buscaba a Dios y le buscaba de todo corazón. Pero al ver esta generación, me hace recordar lo que comienza diciendo el libro de Jueces. Después de la muerte de Josué y de toda esa gente, esa generación, cuando partieron, apareció una nueva generación que no conocía al Señor, no tenía ni idea de quién realmente era Dios.
Y eso es exactamente, hermano pastor, lo que estamos viendo en las familias de este tiempo. Vemos a sus padres buscando del Señor, pero sus hijos no tienen ni idea de quién es Dios. Y eso lo podemos ver aquí. Lo podemos ver. Es una realidad y eso es triste. ¿Sabe una cosa, hermano pastor? Una de las tantas cosas que hemos aprendido con mi esposa o hemos entendido es de que debemos de criar a nuestros hijos como para el Señor. Necesitamos invertir en ellos. Hablemos de esta parte importante, Pastor Kevor. Y hablaba ante noche cuando estuve predicando en Firenze o Florencia, allá en Italia, y que teníamos un buen grupo de pastores, incluyendo de Roma, y hablamos la crisis de la iglesia, y también lo hablamos anoche en Bérgamo, en Italia. La crisis de la familia que no están involucrando a sus hijos. El periódico El Pochero Salayer dice que los próximos 10 años los hijos de los cristianos no van a ser cristianos, dijo el Pope Jerusalén, porque los cristianos no están contagiándose, es la mejor palabra, no están contagiando a sus hijos con el cristianismo. Hablábamos anoche que cuando van a la iglesia, Pastor Kevor, mientras ellos están cantando, sus hijos están metidos en el teléfono, jugando o en la tableta, y esos muchachitos, esos niños, ni siquiera tienen el más mínimo noción de qué es lo que se está cantando, ni se está orando. Esos niños van a la iglesia, pero van solamente como estampa. Ellos ni siquiera se recuerdan de una palabra, porque sus padres están cantando bien bonito, pero sus hijos se están metiendo en la misma iglesia. No están. Ese es lo que usted, el concepto suyo, cuando le dijo a su esposa, involucremos a nuestros hijos. Explíqueme más cuando le toca. Amén. Eso. Sí, hay algo que hemos entendido con mi esposa Patricia, y es de que necesitamos criar a nuestros hijos como para Dios, para que cuando llegue el momento, el Señor sea glorificado, escogiendo de entre nuestros hijos sus siervos. Pero es tan triste ver a tantas familias que no están haciendo lo mismo. No apartan el tiempo para sembrar la palabra de Dios en ellos, para sembrar el temor de Jehová en ellos. ¿Quién lo va a hacer entonces? ¿El Estado? ¿La escuela? ¿Los vecinos? ¿Los tíos? ¿La familia? ¿La familia que les rodea? Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de llevarlos a los pies de la cruz. ¿Sabe, hermano pastor Rafael, también cuando estuve predicando en los Estados Unidos, estuve en Dallas y a mi derecha tenía un pastor, a la izquierda tenía otro pastor, el pastor de la derecha me dice, porque estábamos en el servicio, estábamos en el tiempo de la alabanza, y el pastor de la derecha, no voy a decir su nombre, me dice, qué hermoso canta la ministra de alabanza, ¿verdad, pastor? Yo le digo, sí, canta muy bonito. El pastor que estaba a la izquierda me dice, pero si se sabe 3 versículos de memoria, da gracias, es mucho. Y eso me hizo pensar mucho. ¿Cómo es posible? Me dice, si se sabe 3 versículos de memoria, da gracias, Kevork, me dice. Es mucho, es como que le estás exigiendo mucho. Y eso me hace pensar y ver la ignorancia bíblica que hay en este tiempo. Y este pastor me estaba hablando de una ministra de alabanza que cantaba muy bonito, pero me dice, si se sabe 3 versículos de la Biblia, es mucho. Cuando la palabra de Dios debe morar en abundancia en medio nuestro, en nuestros hogares. ¿Sabe, pastor? Recuerdo mi papá ya fue a estar con el Señor, hace muy poco se fue con el Señor. En casa nosotros de niños teníamos estudios bíblicos. A esos estudios bíblicos le llamamos cultos familiares. Claro que no los teníamos todos los días, pero habían unos cuantos días a la semana donde apartábamos un buen tiempo para recibir la palabra de Dios. Y era allí donde nosotros cantábamos alabanzas. Y esa misma línea es la que nosotros seguimos desde el norte de Suiza. Ahora nos encontramos en el sur, pero yo vivo en el norte de Suiza. Y no voy a decir todas las noches, pero 4 veces a la semana tenemos culto familiar. Entendemos que necesitamos memorizar la palabra de Dios. ¿Quién va a formar a nuestros hijos? Decíamos antes de Josué, decíamos que Josué murió y toda esa gente que le rodeaba partieron. Pero apareció una nueva generación que no tenía ni idea de quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso trajo consecuencias terribles. Consecuencias terribles, Pastor Kevor. Porque ¿quién de ustedes y su servidor no recordamos a la iglesia del siglo XX?
a los hermanos de los 80. Así es. A los hermanos de los 90. Aquellas impresionantes vigilias. Aquellos ayunos congregacionales. Aquella manera cuando pasaban a dar testimonio y se decían hasta un capítulo entero de la Biblia de memoria. Esa generación ya murieron, ellos ya están con el Señor. Pero los hijos, exactamente la misma historia de Israel se está repitiendo. Así es. Y mire el pasaje que dice Pastor Rafael, porque vendrá tiempo cuando no soportarán, esa es la palabra, no soportarán la sana doctrina. Vamos a esa parte, después vamos a la otra, la multitud, que ya vamos a ver dónde se cumple. Usted lo ha vivido como pastor. Su propia congregación, Pastor Rafael, le dice, dígalo con sus palabras. Amén, gloria a Dios. Sí, como testimonio voy a contar esto, hermano, de que la palabra de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo porque llegaron ahí al escritorio y me dijeron, pastor, ya no queremos que usted predique lo que usted predica. Nosotros necesitamos que nos hable del amor. Necesitamos que los levante. Y vine yo, hermanos amados, y me fui en oración a Dios. Y les ponía a Dios. Pero algo que me llamó la atención de esto, hermanos amados, es de que la gente quiere escuchar lo que ellos quieren. Como dice la palabra, tienen comezón de oír, pero no sana enseñanza, porque la sana enseñanza nos corrige, nos exhorta. La sana enseñanza, hermanos amados, nos hace estar firmes en el Señor. Y bien dice la palabra de Dios en el versículo que estamos leyendo, 2 Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra que está utilizando aquí, soportarán, no soportarán, esa es la traducción original, no soportarán la sana doctrina. Como vino su propia congregación, decía también hace unos tiempos, una pastora de Costa Rica, en un lugar que se llama San Carlos, Costa Rica, y que tienen hasta ese atrevimiento de querer tomar el lugar del Espíritu Santo y decirle, predique, pero no predique esto. ¿Acaso es el Espíritu? ¿Son ustedes el Espíritu Santo? ¿Tienen esa autoridad blasfema de decir el propio predicador, predique esto, pero no predique eso? Ustedes tengan cuidado. Ustedes también, predicadores, cuando llega alguien a predicar a su iglesia, tenga cuidado con usted no interferir en el Espíritu Santo. Esta pastora me dijo, ah, Bolaine, pero que por favor no hable de mi Dios, es el Señor este de Guatemala, el Señor este de Miami, de origen hondureño, esos son sus dioses de ellos. Entonces, cuando se meten en ese asunto, es exactamente el cumplimiento aquí, cuando no soportarán la sana doctrina. Eso quiere decir, no soportarán a los verdaderos predicadores. Y teniendo comezón de ir, la palabra comezón de ir es, yo le explico, un estudio, significa, cuando usted le pique el oído, significa que tiene una bacteria infecciosa en su oído. Lo que Pablo está diciendo aquí, pastor, es que nuestros cristianos tienen un problema auditivo, espiritual, una infiltración maligna que los estorba a escuchar la verdad, que no quieren esa verdad. ¿Dónde se ha cumplido esa realidad? Las redes sociales, hermanos. O lo que dijimos, la telaraña, ¿verdad? La telaraña de las redes sociales. Ahí se cumple. Y por eso es importante lo que se habló hace un momento con los hijos. ¿Quiénes son los maestros de nuestros niños? El Internet. El Internet. ¿Quiénes son los maestros hoy de la iglesia? El Internet. Pero oiga bien, eso es importante. Porque no son maestros verdaderos, sino que son adventistas, testigos de Jehová, son satanistas, son falsos, o los que se hacen llamar los mesiánicos, que aplica la ley a la iglesia. Entonces debemos de tener cuidado, porque muchos hermanos, oiga bien, les gusta que les hagan así, porque sienten ellos paz, ¿me entiendes? Llevar el pecado, que no te digan que tú salgas de esa condición. Entonces muchos creyentes, como estos, te soban el oído para que te sientas bien, están buscando ese tipo de maestros. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren escuchar, Pastor Bolaño. La multitud de maestros, ahí están las redes sociales, gente sin escrúpulos, gente que ni siquiera han sido llamados por Dios, o adventistas, o testigos de Jehová, o satanistas, o
gente resentida que el pastor Kevor no lo dejó predicar en su iglesia. Y entonces se pusieron su mural en la internet y hasta el título, y están envenenando. Dejemos, evitemos que esa gente nos dañe el corazón. Y pastor Kevor, esa palabra que usted le dijo a su esposa, el énfasis, estos próximos 10 años serán claves en la profecía, porque estamos en rojo. Si no contagiamos a nuestros hijos, si no involucramos a nuestros hijos a que canten, a que lloren, a que se aprendan la Biblia de memoria, quíteles el teléfono celular a sus hijos. Aunque haga el berrinche, salte, brinque, lo hará un culto tal vez. El siguiente ya sabe que no lo va a hacer. Se lo quita y le dice: lo siento, pero vamos a cantar. No teléfono, no iPad, nada. El culto, vamos a adorar a Dios. En otra palabra, no deje que los falsos maestros de la internet sean quienes eduquen a tus hijos, sino que sea tú como familia y en tu iglesia a quien tú conoces, tu pastor. Ah, y mucho cuidado con lo de la semilla maldita en la iglesia, que siempre van a estar diciendo que el pastor se roba. Vamos a hablar un día de que se roba los diezmos, que se roban las ofrendas. Cuando alguien le aparezca diciendo eso en la iglesia, inmediatamente diga: lo siento mucho, pero tú eres de la semilla maldita y no quiero esas maldiciones tuyas. Apártese, huya de esa persona. Busque personas que amen lo más profundo, ir al culto, adorar a Dios, alabar a Dios y a recibir la palabra. No agarrar el sermón para ver en qué se equivocó el pastor. Tú no eres el Espíritu Santo. Vive la palabra, recíbela y compártela con tus hijos. Es la única manera, pastor Kevor, que vamos a vivir en esta crisis espiritual que está pasando la iglesia. Últimas palabras, unos 30 segundos. Nos vamos en los 30 segundos. Volvamos a la palabra de Dios. Volvamos. Tenemos urgencia de volver a la palabra de Dios. Decíamos que de aquí, de Europa, salieron para todas partes del mundo gente llena del Espíritu de Dios. Pero las nuevas generaciones no conocen a Dios. En vez de abrazar al Señor Jesucristo, buscar tener una relación con Él, han abrazado diferentes religiones. La pregunta sería: ¿nuestros hijos van a abrazar al Señor Jesucristo o también abrazarán diferentes religiones? Yo le animo, amado padre, padres, a que reflexionemos. Si nosotros no los criamos en el temor de Jehová, a nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer? ¿Los perderemos por toda la eternidad a nuestros hijos? Yo no quiero eso. Amo a mis hijos. Lo mejor que les puedo dar es la palabra de Dios. Pastor Rafael, 30 segundos. Amén. Solo quiero decir, amados pastores, quiero hablar a su corazón. Ayer le comentaba yo al pastor Molaines acerca de un pastor, amigo mío. Yo quiero hablar a tu corazón. Tú tienes que infectar a otros pastores con la sana enseñanza. Que no te infecten ellos con la falsa enseñanza. Tú inféctalos. Este amado pastor Pedro Kialandú, siervo de África, pastor en Italia, él creía en esa falsa enseñanza del reino ahora. Y vine yo, lo confronté con la palabra de Dios y le pedí a Dios que Dios le abriera el discernimiento. Es agradecerte, querido pastor, de que hoy él está predicando, digo, por la gloria y la gracia de Dios, la sana doctrina. Infecta a aquellos que están alrededor de ti y no te dejes vencer por ellos. Dios te bendiga, mi amado. Si ustedes se han fijado que en el judaísmo a uno le enseñan a amarrarse la mano aquí con una cinta de cuero, 6 vueltas y la séptima aquí, 7. Y se pone aquí también en la frontal de su cabeza. Yo lo hago cada año que voy al Muro de los Lamentos. ¿Por qué se hace eso? Porque se está recordándole al joven y al niño el pasaje que dice de Deuteronomio: y se las atarás en sus manos, se las pondrás en sus frontales,
y se las repetirás en el día, caminando por la calle, en tu casa. En todo momento le repetirás estas palabras para que cuando fuere adulto no se aparte de ella. La crisis que estamos pasando es terrible en la iglesia. Y si no involucramos a nuestros hijos, en 10 años tus hijos no serán del reino de Dios. Y no te gustaría eso. Así es que desde ahora, iglesia, sacudámonos en esta crisis y prediquemos otra vez la bendita palabra e involucremos a nuestras familias, a nuestros hijos, en adoración a Dios. Desde Lugano, mire, démonos un pasadito rápido aquí desde Lugano, aquí en Suiza. Mire qué preciosidad es este lago. Las aguas son... Ya le dijo, mire qué linda, las aguas clarísimas, porque son aguas derretidas del hielo, ¿verdad, pastor? Sí, del deshielo. Del deshielo de los glaciares o de los Alpes. Aquí estamos viendo todo esto. Desde Suiza, Lugano. Ha sido un placer estar con ustedes. El pastor Kevor, pastor en Suiza y Alemania. El pastor Rafael, pastor en Bérgamo, Italia. El pastor, que no habló porque es el camarógrafo que está. El pastor Carlos Chávez, pastor en Milán. Otro hermano que nos acompaña. Una bendición desde Suiza. Que el Altísimo me les bendiga grande y poderosamente. Y adelante, que el Rey viene pronto. Amén.